Sí, para mí, digamos, en lo personal ha sido muy importante. Hemos trabajado en conjunto siempre con los otros decanos y, bueno, también, por supuesto, con rectorado, pensando siempre en el bien común de la universidad y en particular también de la Facultad de Ingeniería. Así que, si bien fue el último Consejo Superior, nosotros quedamos a disposición, obviamente, yo, Raúl, que ha formado parte de mi equipo, para lo que sea, poder colaborar con la facultad y con la universidad. Un periodo de discusión que estuvo signado por cuestiones académicas, científicas, pero también políticas en materia de educación pública, de recortes en presupuesto en ciencia y técnica. Sí, justamente, como usted lo menciona, en este periodo hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, eso llevó involucrado un cambio de políticas a todo nivel, con lo cual nosotros en cierta forma tuvimos que aggiornarnos a la nueva realidad que surgía en Ciencia y Técnica y también que surgía en el resto del país.